señor licenciado y maestro Francisco Javier Estrada Arriaga, compañero. Y claro, la presencia de una representante de las generaciones nuevas en la expresión literaria, la maestra y licenciada en letras, Telma Morales. Gracias. Dicho esto, me voy a permitir invitar en primer término a la maestra Carmen Rosenzweig para que sea tan generosa de hacer los comentarios sobre esta obra de Abraham Bastida Aguilar, La miniatura y otros cuentos. Muchas gracias. Tenue recobro de la infancia ida. La miniatura. Libro de cuentos de Abraham Bastida Aguilar. Jugamos a gritar, a almacenar canicas, las agüitas, a corretearnos, a las luchitas, claro, porque teníamos pocos años. Sentimos que la vida está llena, repleta de caricias y de cosas que podemos alcanzar deseándolas con solo estirar la mano para apachurrarlas, esconderlas, cambiarlas con los amigos, viviéndolas. Y en una casa grandota en la que todos nos entienden y los entendemos, claro. Y por cierto, que cuántas veces también trampeamos entre nosotros. Lo que resultó más complicado siempre fue alcanzar lo que uno se propone, desde lo más adentro de su pensamiento, alma o barriga. Abraham Bastida, el escritor, es accesible, próximo, ameno, y no trata de abarcar el cosmos en un libro, ni el sentido de la vida, sino que únicamente trae a cuento su infancia, sus años mozos, su presencia bien vivida en este mundo, en El Oro, en Toluca, en inmutables sitios de nuestra tierra de nacimiento, y nos va contando sin prisa de la familia y amigos, de sus conocencias, de su entrada poquito a poco en la edad de la razón. Su tierra es la nuestra, todos la identificamos y vivieron en ella nuestros abuelos. Y allí aparece siempre, nevado cuando Dios lo quiere, el pico del fraile del Chinantecatl. Aquí sigue estando el clima de siempre, frío, pero tenemos abrigo, paz y contento. Lo anterior no equivale a que seamos, Abraham y nosotros, un pueblo a medio párpado. Las pruebas en contrario son evidentes a ojo abierto. Abraham Bastida cuenta sus cuentos y todos quienes vamos a leerlos abrazamos con su infancia nuestros tempranos años de vivir. Abraham Bastida, finalmente, no está al arrebato de preseas o noveles o bien reconocimientos formales, solamente. Nos invita a compartir, generoso él, la faceta más alegre de la fiesta inicial de esa época deslumbrante de la vida. Y eso, amigos, es mucho. Gracias. Vamos a escuchar ahora el comentario siempre autorizado de uno de nuestros ilustres conocedores de la literatura universal, de la literatura americana, de la literatura mexicana,
y de la literatura mexiquense. He observado con mucho detenimiento el trabajo del maestro Francisco Javier Estrada Arriaga y afortunadamente lo está compilando también en otras obras. Por eso considero su intervención en esta oportunidad para hacer los comentarios en esta importante obra tradicional de Abraham Bastida, La miniatura y otros cuentos, que sea precisamente el maestro Francisco Javier Estrada Arriaga que nos haga el honor de hacer los comentarios desde sus importantes enfoques de crítico muy, muy reconocido. Buenas tardes. Sí debo de decir que, quién sabe, hay ocasiones en que uno está un poco más nervioso que otras. Hoy estoy, no un poco, bastante nervioso. Yo no sé por qué. Busco las razones. Una de ellas seguramente es porque está aquí mi maestra de la escuela normal, la maestra López Fuentes, a la cual le agradezco. Sé que vino por la presentación del libro de Abraham. Maestra, mucho gusto de saludarle. Gusto de saludarles a todos. Yo estuve trabajando hoy en la mañana en un texto que voy a leer y que pues se lo entrego con todo afecto a Abraham Bastida y a Malena. Va a aparecer publicado, yo pienso que martes o miércoles, en el Diario de Toluca. Eso no es un comercial, Abraham. Abraham Bastida, un escritor. Hoy estamos aquí porque a un hombre que se pasó las horas y los días, uno tras otro y uno tras otro, en una tarea incansable, ha terminado por recuperar sus memorias en relatos memorables. Permítaseme decirlo así. El libro que nos reúne aquí es un libro de relatos y no tanto de cuentos como se podría pensar, pues es la recuperación que tanto admiramos en aquellos que supieron gozar a fondo su niñez, su adolescencia, su juventud y terminaron poniéndola en palabras y terminaron poniéndola en miniaturas. Libro que no me da temor de señalarlo desde ahora como uno de nuestros clásicos de la escritura toluqueña y sobre todo mexiquense, pues en esta tarea de convertir en relatos lo que fueron vivencias de familia, de encuentro con el amor, que es el primer amor y el más viejo amor. En este caso, el escritor Abraham Bastida nos deja este inmenso mundo recuperado, que es nuestra propia niñez, que lo mismo toca El Oro, donde vivió parte de su niñez, y Toluca, trayéndonos recuerdos de escuelas perdidas en el tiempo y por la picota de los incivilizados propietarios o malos gobernantes toluqueños. Por los recuerdos que nos trae y a que nos lleva con su pluma ágil y sencilla, con esa sencillez que habla de lo simple, pero que en escritura es tan difícil de lograr. Es seguro que su experiencia como periodista, como editorialista, le ha dado esa facilidad que lo mismo se encuentra en Gabriel García Márquez, en Carlos Fuentes o en Augusto Benedetti. Hoy estamos atentos a estas experiencias, pues una de las escuelas mejores para ser buen escritor es recorrer el camino periodístico del reportaje, de la entrevista o del editorialista. En Abraham Bastida está este camino del periodista orgulloso que decide tomar el sendero maravilloso de los libros completos. Debo decir que con solo este libro, ya Bastida nos ha dejado una joya para todos. Debo señalar que además la edición es una fortuna en todos los sentidos, pues su portada es muy elocuente de lo que trata el autor. Esto es el paisaje que es una ventana a nuestra nostalgia, a nuestra vida y a un mundo que ha de tener todo, de contener todo lo que hemos sido y somos. A la miniatura la conocí desde que nació, no lo recuerdo bien. Sin embargo, he visto películas donde aparecemos los dos, casi siempre de la mano o besándonos en una de esas cintas viejas de 8 milímetros. ¿Así se dice? ¿8 milímetros? De cine casero. Aparezco con ella en el patio de la Casa de Independencia. Estamos sentados en un banco
nuestras piernas apenas llegan al suelo. Así comienza este libro memorable, bello en sus recuerdos. Nuestras piernas apenas llegan al suelo. ¿Cuántas veces nos pasó eso a todos los presentes en nuestra infancia? Ya porque íbamos de visita a alguna casa de familia, vecinos, o en un mundo donde nuestros ojos bailaban como locos, tratando de ubicarnos en este mundo nuevo y grande que era y es la vida. La miniatura, obvio, está más chica. La veo y la abrazo en forma efusiva, con amor, con deseo, impulso no controlado y aún no censurado. En otra escena la veo frente a mí, la veo frente a mi pastel de cumpleaños. A mi lado está el gordo González, moreno y simpático, como él solo en traje de adulto, muy guapo de saco y pantalón corto. Junto a él está la miniatura, aparece a la izquierda de la pantalla. Enfrente está el pastel con dos o tres velas y lleno de cerezas rojas, de esas que venían en almíbar y que vendían allá por Casa Tena, donde había ultramarinos finos. El pastel era blanco, de azúcar glas. Era un poema y todavía no lo podíamos comer. Nos estaban filmando. Éramos los vástagos primeros de toda la familia, el centro de atracción, los protagonistas de la cinta. El libro me sorprendió con el relato que da título a todo este texto, Entrando, y ya el relato memorable está ante mi vista, y el mismo me ha de contar cómo es que Bastida ha trazado en muchas horas de trabajo este documento que nos recupera desde la literatura, la verdadera literatura, gran parte de nuestra infancia y adolescencia vivida. Es él y nosotros, y ese es el mejor mérito que un libro literario puede tener para sí y para los otros. Decía hace unos días el excelente cuentista que es Alberto Chimal que los cuenteros hablan de lo que les sucede a los otros, y en este caso, que Bastida se plantea un libro de relatos, él es actor principal, lo es su familia, con una visión global que tanto le admiramos, pues lo mismo ve el árbol genealógico de sí mismo que los otros árboles que forman las familias de los demás, de quienes están cerca de él y de quienes, sin estar cerca de él, nos ha trazado y traído un trozo de un mundo que en parte, quizá en gran parte, se ha ido de esta entidad mexiquense para siempre. Tengo en mis manos el tomo 1 de Los cuentos del cuento. En él nos dice nuestro cuentista más famoso en el país, don Edmundo Valadez, ya fallecido, que la fantasía, la vivacidad, la inocencia, la impertinencia, la malicia, la crueldad, la imaginación, la ternura, en fin, la gama de reacciones infantiles se entreveran aquí en las historias inolvidables del todo citado. Sigo la cita diciendo, con las primeras aventuras amorosas con Fellini, o a la inventiva desbordada con Averchenko, o a la perversidad inocente con Jean Charles, o con el edipismo incipiente con O'Connor, o el primer intento de sentirte grande con Juana de Ibarburu, o el primer amor con Hyundai, o la inocencia con Sandro, o el drama con Chekhov o Baldwin, o las travesuras impertinentes con Rayman, o la evocación conmovida con Capote. En todos ellos anda Abraham Bastida a traernos en su miniatura los relatos o cuentos que son parte intrínseca de estas travesuras, deseos, censuras no aplicadas, edipismos permanentes. El libro de Bastida, con una edición de 800 ejemplares, pronto se ha de agotar, si no es que ya lo hizo, pues han de ser solamente algunos afortunados, como es mi caso, que ha de permitirme regresar al norte del estado para contar sobre las tiendas, los caserones y los fantasmas, con la bella palabra que es magia y recurso del gran prestidigitador. Bienvenido por la publicación, no por lo mucho que Bastida ha escrito en su joven vida, y digo joven porque el escritor es un joven que nunca deja de pensar y repensar mundos actuales o futuros. Y en el caso de Abraham Bastida, el incansable, ojalá este libro le deje en claro que es mucho más importante ser un buen escritor, un excelente escritor, que un funcionario de administración pública.
o privada, que ha de pasar sin dejar muchas veces gran huella. Pero que ser escritor, eso es otra cosa. Es el gramo de oro que da Dios o nuestros padres para ser, para dejar algo a los nuestros, para crear mundos que deben de ser el reflejo de lo que vivimos o la propuesta de un mundo mejor cuando este es tragedia o infelicidad permanente. Por eso, Abraham Bastida, al que tengo lustros de admirarlo con la admiración respetuosa de quien se encuentra una inteligencia viva y creadora, hoy le expreso no las palabras de bienvenida a la vida de los escritores toluqueños y mexiquenses, sino el «qué bueno que te decidiste a tomar el camino de los libros». Estos al final son, cuando algo hemos sido, el único espacio donde hemos de ser guardados, ya con aprecio, con ternura o con el afecto que da el haber sido contemporáneos de seres tan admirables como Carmen Rosensuay o Margarita García Luna, escritoras ellas que han sido otra cosa, pero que al final han de quedar en la cultura mexiquense por sus libros, sus amorosos y sufridos libros. Porque bien sabemos que cuando se escribe un libro, se sufre, se goza y se sufre en igual medida, y que al hacerlo así, decimos a los otros, ve mi pensamiento, conoce mis emociones, atiende a mis momentos felices o a los tristes. La miniatura está llena de ese amor, y es un amor repartido en este libro no solamente para su familia, sino para todos los que le conocemos y le queremos y le admiramos. Abraham Bastida, que tu trabajo en la administración pública no te aleje de tu destino, el de ser escritor, pues bien sabemos que los puestos administrativos son pasajeros, mientras que este libro y todos los que nos debes han de rebasarte y rebasarnos para ser herencia de tus herederos y de los herederos de tus herederos. Y disculpen que no traiga a colación más textos o citas del libro de Abraham Bastida, pero eso en una presentación del libro le corresponde al autor y no al comentarista. Y en este texto, bien que se... Este comentario, bien que se lo dedico a él y a su querida esposa, Malena Guadarrama, como le decimos, que bien sé lo mucho que le apoya en todas sus acciones de vida. Felicidades. Si leemos la obra, veremos la magia de Abraham, que es, se descubre la miniatura en la última frase de su narración. Ahí está el genio, ahí está lo mágico de esta narración, y que ustedes la van a disfrutar más cuando se adentren a esta interesante narrativa de la miniatura. Ahora le vamos a pedir a Telmita Morales, sea tan amable dar lectura a algunos aspectos de la crónica periodística. También manifestar que mi emoción al saber que está publicado este libro, ya alguna vez lo habíamos comentado el licenciado Abraham Bastida y yo sobre esta publicación, y qué bueno que ahora su hijo está aquí presente, porque bueno, así los escritores les llaman a esto que cuesta tanto, que es escribir, y sobre todo verlo publicado, es como un hijo, no cuesta mucho trabajo. Entonces, también quiero agregar que, como ya bien lo comentaba el licenciado, la crónica de hoy, del día de hoy,